Bueno, mi princesa y mis princesas, aquí nuevamente grabándoles un poquito más, un video más. Espero que no les vaya a ofender mi presencia, pero casi así son mis chores por la razón de que como uno es fuertecito, necesita ropa fuerte, para estar seguro. Así es que yo me siento bonita. Y gracias por todo lo que me ven bonita, ¿ok? Abrazos y agradecimiento profundo. Y gracias por sus comentarios. Si no les he contestado es porque no me había sido permitido por la obra del Señor, que muchas cosas hay que arreglar. Y disculpen, dice Dios, que la confusión de la musiquita. Pero Dios quiso agarrar a alguien que se atreve a todo para mostrarle que Dios es el dueño de los instrumentos. Y los instrumentos no explica ahí para qué clase de música es, dice Dios. Pero Dios dice que hay que agarrar lo bueno y desechar lo malo, que eso es bíblico. No ver ni a la derecha ni a la izquierda. Que no critique. Entonces vamos a ver qué vamos a hacer ahora. Vamos a hacer unas pechuguitas salpimentadas, nada más, simple, sencillamente. Aquí la tengo ya en agüita. Tenemos arroz. Llevar a mi tabla para partir. Estamos cocinando a lo grande. Estamos cocinando a lo grande. Voy a lavar la mano. Tiene poquita la mesa. Sí. Ay, qué bien. Pues me ve todo seco. Bueno, me echado rinse. Estoy probando algo, un tratamiento.
A saltar la mitad de una cebolla, o tal vez todo. Y la mitad de chile, o tal vez todo. Tenemos los sazonadores correspondientes. Incorporamos aceite. Thank you.
ahorita no, cuando voy a cocinar lejos, la espalda. Lejos. Vamos a pasar los dos. Y a partir de nuestra... ¿No andas comiendo rabanito? Voy a tener que partir de aquí, chicas, chicos, porque no está la tabla. ¿Por qué no? La tabla no la tengo. Un plato. No me gusta. Ay, me voy a correr. Aquí está limpio, lo mantengo limpio. Ok. El chile jalapeño está.
estoy gastando papel de esto, ¿verdad? Sorry. Listos a comer. Si ustedes quieren, dejamos aquí el video. Y si gustan, me acompañan un ratito. Ustedes decidirán. Y si está así el video y no les gusta, pues lo paga. Pues sí, porque yo, pues, por mí, puedo dejar acá y comer a gusto. Pero hay muchas personitas que les encanta verme comer, aunque esté gordita, dice. Y gracias por acompañarme. Gracias, mi Dios todopoderoso. Comentar nuestros alimentos.
Y que siempre los obtenga todos los días de mi vida. A ver, rata. Creo que vamos a cambiar el teléfono. Comiendo este rico delicioso pollo. ¿Cómo le vamos a nombrar a este pollito? Pollo simplemente salpimentado. ¿Cómo le fue? Pechugas salteadas, pechugas salpimentadas, un pechuga.
Y ya.
Vamos a ir despidiendo, chicas y chicos. Lo que no me quieres dejar. Uno. Cuando tiene el tiempo de ver, ve. No es necesario que esté pintando, dice por allá. Grabar. Perdón. Me van a comentar, dice, gracias. A ver si está cerca de esta toma o no. Ustedes sabrán. Me acostumbro a hacer lo mismo que ve, no como se ve. Más actitud. Pues más directo. Yo voy a tomar un cafecito para otro rato. Voy a ver si veo un poquito de televisión. No sé si ustedes no he visto yo ningún comentario de ese video. A uno no le gustó, dice, por la canción. Y yo le digo de que si Dios no tiene religión, pues yo tampoco. El título de Jesús me bíblicamente ganado. A honra, dice mi Dios. No. Eso no va para los miembros, dice Dios. El que me va siguiendo, esos videos son unos muy largos, dice. Que los adelante. Tenga uno hasta que lo termine. Entonces, pues deja de ver de todo. Hay que dedicarle tiempo a las cosas. Si deja de ver, se deja de como el partido. Deja de verlo, deja de ver los detalles. Exacto. ¿Lo puso allí? No. No lo puse. A una le encantó, dice Angie. De las dos alabanzas. Y no me comentó. Está haciendo algo, dice. En lugar de comentar. A una le encantó, dice. Porque va alabanza y canción, dice. No puede ser esclavo a una religión. Que la religión no lo va a salvar. Oye, porque oran el día y de noche. Es bueno. Pero si vas a orar en la mañana y llega alguien a pedirte trabajo, un conocido dice, hay uno que ya tiene 8 años allí, ya sabe el trabajo, eso sí, se le puede arrimar aunque sea pagándole poco, eso sí, hay un caso así. Lo que pasa es que allí yo justificando como el modo que conozco, maybe abusó de la confianza y se portaba como las hermanas, como se portaba con las hermanas de sangre. Igual, si no es justo soportar, ok.
vamos a despedirnos, amiga mía. Con esta imagen me despido, que demos lugar de buen día. Hasta el próximo video. Bye bye.